pacientes mujeres ingresadas, a las que rapidísimamente, urgentemente, hubo que trasladar a otras dependencias, a otras camas del hospital, y a todo su personal se le ha utilizado para cubrir huecos en el resto del centro, todos aquellos huecos que no era posible cubrir con contrataciones porque no están haciendo absolutamente ningún tipo de contratación. Esa se le ha llenado la boca diciendo que se han mejorado durante desde que han entrado ya en el gobierno. Desde los sindicatos vemos que es una, bueno, es una propaganda sin sentido ninguno. Hemos vivido un verano que hace años que no vivíamos, sin cobertura de bajas, sin cobertura de permisos de los trabajadores. Que en ningún momento se va a cerrar por falta de personal ningún servicio. Se van a realizar obras en el servicio de urología que estaban programadas y que hasta el momento no han podido realizarse. No se han podido realizar por la planificación que tiene que realizar el hospital para dar la mayor calidad asistencial. Unas obras súper necesarias contempladas en el presupuesto 2019 y que es preciso acometer lo antes posible para dar mayor calidad asistencial.